Bienvenidos a mi parque, tu casa. ¿Vio esas flores tan bonitas? Me encantan. ¿Ah? Tú también estás con florecitas, no, es que... de amarillo, mejor dicho. ¿Cómo es? ¿El de amarillo que... se viste? A su picardía, a las... Ay, yo soy tan mala para los... Ay, bien, está. A su belleza se atiene. Muy bien. Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué rico que están conectados con nosotros a esta hora del día. Recuerden que este programa se realiza aquí en vivo y en directo en el canal Parque Telemedellín. Allí atrásito están las puertas abiertas. Sí, allá atrás están abiertas las puertas para que usted ingrese, venga caminando con su mascota, con su abuelita, con su hijo, con su nieto y nos vea cómo se hace la televisión para que lo podamos entrevistar, nos tomemos ese tintico para que nos comamos pues ese buñuelito. ¿Cuándo será pues el día que pasa eso? Cierto, mejor dicho, sí. A partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, el canal Parque Gabriel García Márquez está abierto para todos ustedes, con espacios maravillosos para compartir en familia, para traer a su mascota, para traer a ese perrito. Le tengo una pregunta, si no tengo carro, sí, pero me movilizo en transporte público, ¿cómo hago para llegar acá? Es súper fácil, estamos cerca, en el barrio Villa Carlota, estamos cerca de la estación Poblado, de la estación Industriales, además, en la estación Industriales pues está en Cicla, entonces es súper fácil llegar realmente al canal Parque Gabriel García Márquez. Me gusta, línea telefónica para que se comuniquen con nosotras, 268-6033, para que usted nos llame, para que chismoseemos, para que nos pregunten, qué bueno poder comunicarnos con ustedes, para que nos digan, vean niñas, esas flores son matadoras, qué bueno poder escuchar eso por parte de nuestros televidentes. Así es, entonces la invitación es a que se queden ahí conectaditos y les vamos a compartir hoy un emprendimiento que yo sé que a Manu le encanta, a mí me dejó con la boca abierta de esas cosas que uno dice, yo quiero que esto le llegue a todos los antioqueños, a todos los paisas y a todos esos papás y mamás de mascotas. Qué rico, vamos a entender de qué se trata este emprendimiento, qué bueno que podamos apoyar y tener ese espacio aquí en Mi Parque, Tu Casa, para que ustedes entiendan que entre todos seguimos tejiendo esta red de apoyo, porque hay que de alguna forma seguir brindando esa oportunidad para que todos salgamos adelante. Muy bien, y otro tema del que vamos a hablar y es, ¿a usted le gusta el mar? Me encanta. Sí. Le tengo un cierto ¿Pero le gusta respetico. El mar para broncearse o le gusta el mar para qué cositas? Pues digamos que está ahí en mis listas de que todavía no he chuleado el tema de bucear. Bucear es la experiencia más maravillosa que yo he podido tener en la vida. Ahora estaba pensando y yo le voy a decir a mi novio que es algo que debemos hacer juntos. Ah, no, ya. Lo amarraron. O sea, amigo, novio. No, a él le encanta. De Luisa, a él le encanta. Ya sabe que ese es el próximo paseíto. Listo, entonces le tengo un super plan. Porque precisamente hoy vamos a hablar de mindful diving. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa bucear conscientemente? Pues yo siento, y yo la experiencia que tuve es que yo tengo que estar muy concentrada para poder hacer todo el proceso de esta inmersión, pero entonces vamos a aprender cuáles son los beneficios, cómo usted se puede preparar, cómo ser responsable con esto, porque vemos en muchas locaciones que lo hacen con cursos rápidos, entonces, wow, cómo se puede disfrutar y cómo eso se puede convertir de alguna forma en una meditación activa. Me encanta. Y también tendremos otros temas, así como Manuela dice, tendremos un programa picadito lleno de cosas interesantes, entre otros temas, pero antes de comenzar con el primero, pues aquí les tenemos esa frase del día. Eres un milagro y también puedes hacer milagros. Sonríe y verás el milagro. Abraza y verás la magia. Trabaja y verás cómo se cumplen sueños. Solo hazlo. Y en Hecho en Medellín, hoy tenemos a Juan Pablo Buitrago. Él es el fundador de un emprendimiento que de verdad me quito el sombrero y le agradezco crear estas oportunidades para que sigamos aprovechando, protegiendo y colaborándole al medio ambiente. Bienvenido, Juan Pablo, a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Manuela, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muy paisa usted, ¿no? Bien paisa con ese deseo, bien arma, me encanta. Juan Pablo, bienvenido. Y empecemos a hablar de Compost Pet. ¿Qué significa ese emprendimiento? Bueno, Compost Pet ha sido un desarrollo que empezamos hace alrededor de 3 años, sí, en el barrio Laureles, con una inquietud muy sencilla, el tema de los residuos caninos. Somos amantes de las mascotas, tenemos mascotas y siempre nos preocupó el hecho de tener que poner en bolsas plásticas el residuo de nuestros perritos. Entonces por ahí empezamos a trabajar la idea, analizando, prototipando,
y poder ir desarrollando un producto que diera atención a esa necesidad. Me encanta, Juan Pablo, eres arquitecto, ¿cierto? Sí, soy arquitecto de profesión. ¿Cómo comienzas a decir, se necesita esto en la ciudad? Vivo en Laureles, en uno de los barrios de las comunas donde más perros se ven en la calle, de alguna manera. ¿Cómo empiezas a imaginarte que esto puede ser, podía ser un emprendimiento lleno de, digamos que de eso que ahorita todos queremos, que es buscar el, como la solución para los residuos, para las basuras? Bueno, pues básicamente encontramos una necesidad que no estaba siendo atendida, dado que lo que encontramos siempre en el mercado son bolsas plásticas y canecas que recogen y que llevan pues después a un relleno sanitario. Entonces sí, entendíamos que esa no era la lógica del manejo del residuo y empezamos a investigar a ver cómo podíamos hacer un proceso de transformación y encontramos el compostaje como una de las opciones para manejar el residuo. Entonces a partir de eso empezamos a desarrollar el prototipo en el cual las personas simplemente introducen el residuo en este dispositivo. Nosotros tenemos una biomezcla al interior de él que recibe este residuo y lo mezcla a través de unas aspas que tiene el dispositivo y va acumulando capas, ¿cierto? Y ahí se hace un proceso natural que es de que se eleva la temperatura, tiene una humedad controlada, un pH controlado y empieza la transformación del proceso pues del residuo hasta llegar al punto final que es sacar un abono útil para la jardinería del mismo lugar. Muy bien, avanzamos mucho en el tema, pero yo quiero devolverme un poquito. Cuando empezaron a identificar que se necesitaba, que estaba esta necesidad, fue porque esas cifras que ustedes pueden, que ustedes investigaron, que empezaron a obtener por esto, que ahí vieron la oportunidad de emprender con esto, fue porque que cuánto nos estamos gastando en el día, en el mes, en el año, qué está pasando, porque es así la forma de concientizar a las personas, porque si yo tengo mascota y yo sé esa cifra, es como, oh por Dios, no estoy colaborando, estoy restando. Exacto, entonces básicamente en la investigación encontramos que datos estadísticos, hablamos de 5.200.000 perros en el país al 2019, sin contar pues perros callejeros, o sea, perros censados con propietario. En el Valle de Aburrá estamos alrededor de los 462.000. Solamente Medellín aporta como 188.000 mascotas en este censo. Básicamente, entonces, estudiamos esos números y empezamos a identificar el uso de las bolsas plásticas, que en promedio están entre 3 y 4 al día por persona que gasta con su mascota. Entonces empezamos a ver, bueno, 3 bolsas plásticas diarias al mes, ¿cuántas bolsas me están dando? ¿Cierto? Más o menos 90 bolsas que estoy mandando a un relleno sanitario para hacer un proceso de descomposición, que no es viable. Entonces, ese fue como el dato primero. El segundo es el tema de la salud. En los residuos de las mascotas hay patógenos y bacterias presentes que son transmisibles al ser humano por contacto, específicamente los niños que juegan en estas zonas verdes. Entonces, era otro como factor importante, que las personas que no lo recogen y lo dejan ahí, el residuo se degrada naturalmente, pero deja bacterias en el suelo. Claro, que son transmisibles. Llega el niño, juega, se toca, cae, toca, o sea, la carita y... Entonces son 3 bacterias principalmente, la E. coli, la salmonella y la toxocara, son las bacterias que se encuentran presentes en las heces fecales de las mascotas, que pueden ser transmisibles y pueden generar enfermedades gastrointestinales en los niños. Entonces era como el segundo factor. Y el tercero era el tema de la convivencia. O sea, yo no recojo o recojo, pero dejo al lado del arbolito, al lado de la casa, genero un problema con mis vecinos. Entonces vienen las peleas entre vecinos, envenenamientos que han sucedido en barrios tristemente, porque pues hay propietarios de jardines que no se aguantan más, entonces envenenan perritos. Entonces todo esto lo encontramos como esa problemática grande que podíamos transformar a partir de la educación y de el proceso del compostaje, de generar un abono a partir de esto. Me encanta el tema porque queremos también, digamos que esas zonas verdes, bonitas y limpias, y cuando vemos este cubículo, que es el emprendimiento que ustedes llevan como a esos barrios donde de alguna manera se necesita una palabra que tú acabas de decir, educación, empezar a entender que debemos recoger bien esos residuos y aprovecharlos, y a partir de eso también entonces nace este CompostFed. Hablemos un poquito de cómo funciona, qué se necesita, entonces la palabra clave, sin bolsa plástica. Juan Pablo, ven, yo te invito para que precisamente podamos responderle esto a Luisa, y es, yo me voy a encontrar, ojo con el té verde, que ese es el
que me ayuda pues como a bajar estos kilos. Eso es lo que nos encontramos. Este sí, es el emprendimiento, para que las personas entiendan pues bien de qué es lo que estamos hablando. Pero entonces yo me encuentro a esta cajita verde en un parque, ¿cierto? Que la podemos encontrar en el Parque de Laureles. Sí, el primer Parque de Laureles, tenemos uno público en este momento y tenemos dos en dos urbanizaciones privadas en Buenos Aires. Ok, listo. Operando. Entonces, llegó Buda, hizo su necesidad y, Dios mío, no tengo bolsa, no tengo nada. ¿Qué pasa ahí? Bueno, entonces, tenemos dos opciones. Una, el dispositivo tiene incluido palas reutilizables. ¿Sí? Entonces, la persona se acerca, recoge el residuo de su mascota, se acerca al dispositivo, abre la compuerta y lo deposita, ¿cierto? Ok. Al depositarlo, básicamente, simplemente gira la manivela una vez. Sí. Y ya, eso es todo el proceso. Aquí tenemos pues un poco como los paso a paso. Explicándole a las personas, y muy importante, sin bolsa plástica, que es la cultura y la educación que tenemos que generar, que es lo más complejo. Muy bien. ¿Qué sucede en el dispositivo? En la parte posterior cargamos acá el biopreparado, que es el material de microorganismos en seco que van a ayudar a mezclar este residuo, evitando generar olores y líquidos, que son los lixiviados, ¿cierto? Entonces, esto, cuando giramos la manivela, ese tambor esparce, ¿cierto?, al interior ese material, y hay unas aspas que están mezclando y triturando ese residuo con ese material. Sí. ¿Qué empieza a suceder? Se empiezan a hacer capas, capas y capas del material. Ok. Ay, a ver qué yo quiero intentar. Hay que pegarle más durito. ¿Más durito? Sí. Ah, porque, pues, digamos, si voy yo... Vamos a ver el trabajo de Manuel en el gimnasio. ¿Y entonces ahí qué? No, ahí es que se pega un poquito, pero él gira. Es que eso está nuevo. Está como nuevo, es cero, entonces por eso pasa eso. Pero, listo, entonces, yo llego, deposito, ¿y ahí qué pasa? Ya, como te explicaba, o sea, cierras, giras la manivela y ya. Y ya la persona se puede ir, el material queda ahí, se empieza a mezclar con el biopreparado y se empieza a acumular en capas. El dispositivo tarda alrededor de 2 meses en llenarse, es casi metro cúbico de almacenamiento. Después de que se llena, acá por la parte posterior, pues no sé si lo puedo girar. Sí, claro, lo puedes girar. Aquí en la parte posterior, él tiene una llavecita. Acá explica un poco el proceso del funcionamiento. Nosotros abrimos... Eso lo hacen ustedes. Exacto, la compuerta, y acá extraemos todo el material ya transformado y compostado con una pala, y lo ubicamos en las zonas verdes del mismo lugar donde estamos recogiendo. ¿Pero se encargan ustedes de hacerlo? Sí, nosotros lo estamos haciendo en este momento. Exacto. Cuando es una administración de una urbanización, pues las personas de servicios varios, los encargados de servicios varios, los que limpian las zonas verdes, nosotros los capacitamos para que hagan toda la función. Juan Pablo, Manu. Sí. Por aquí tengo algo que yo quiero que también Juan Pablo nos hable de esta herramienta y de por qué también la podemos depositar en ese baúl. Claro, Luisa, esa es una pala biodegradable que nosotros dotamos también en el dispositivo, porque muchas veces las personas no crean esos hábitos que se deben crear, que es voy a sacar a mi mascota, ¿qué debo llevar?, ¿cierto? Entonces salen a pasear su mascota y no llevan una palita con qué recoger. Sí. Entonces esas palas cumplen como esa función de emergencia, que pueden recoger el residuo, depositarlas y dejarlas al interior, porque son palas biodegradables que se van a descomponer dentro del sistema. Entonces no vamos a generar pues como un consumo. Pero, yo quiero que hablemos, pues ya entendimos cómo funciona, cómo se puede interactuar con este aparato, pero entonces háblame de los beneficios. ¿Qué pasa si yo tengo este emprendimiento en la unidad residencial o lo tengo en el parque más cercano? ¿Cómo le estamos ayudando al medio ambiente y cómo nosotros estamos aportando en el solo hacer la acción de meter estos residuos y dejarlos acá y solamente cumplir con eso que nos... Yo creo que tiene el mismo tiempo que coger la bolsita, llegar y ponerla en desecharla. Una basurera, exacto. No, los beneficios son múltiples. O sea, empezando, como decía, en la problemática, evitar el uso de las bolsas plásticas, ¿cierto? Sí. Cuando evitamos el uso de las bolsas plásticas, estamos aportando al manejo de los residuos de la ciudad, ¿cierto? Estamos consumiendo menos energías. Entonces, el dispositivo transforma esos residuos en un abono, que es un abono útil para la jardinería. Entonces, estamos obteniendo un subproducto que es un abono que podemos ayudar a la jardinería del lugar en el que está instalado.
Entonces ese es otro beneficio. El de eliminar los patógenos, ¿cierto? Que el dispositivo elimina los patógenos presentes en las heces a partir del proceso de compostaje, entonces sí. Es otro beneficio. Evitar el pago, por ejemplo, de tasa de aseo en cuanto al manejo de las bolsas plásticas, porque es que yo digo, tengo 300, 400 mascotas, son 300 o 1000 bolsas al mes que estoy sacando, eso es peso de basura que está pagando la urbanización porque pasen y recojan y se lleven hasta okay. un relleno. Sí. Con esto no, porque lo que estás es volviendo esto un residuo útil para la jardinería, un abono, ¿cierto? Entonces ahí dejas de gastar dinero en ese sentido. Juan Pablo, las personas están muy interesadas en este emprendimiento y se están preguntando, bueno, yo voy a recibir esa capacitación, esa formación de parte de ustedes para que mi grupo, no sé, en el barrio, se enteren de verdad cómo funcionan y lo utilicen de la mejor manera. Sí, claro, nosotros prestamos ese servicio, o sea, cuando las personas se acercan a nosotros a través de nuestra página web o a través de los correos o las redes sociales, nosotros ofrecemos pues como esa cotización completa en cuanto al acompañamiento, la venta del dispositivo y la capacitación, tanto para personal que va a operar el dispositivo como para la comunidad en general. Y ahí nos apoyamos con expertos pues en veterinaria, porque hay un tema del cuidado y el manejo responsable de las mascotas que las personas no tienen muy interiorizado. Entonces es un tema de alimentación sana para las mascotas, desparasitar, pues todo este tema que va a llegar al final en cuanto a que el residuo no sea tan problemático. Listo, tengo otra pregunta. Esto genera bichitos, genera pues el tema de estas heces, el olor. ¿Qué pasa con eso? Porque como se está conservando acá, sabemos que esto se mezcla también con otros productos que traen ustedes, pero ¿trae algún bichito que las personas digan, no, es que eso es insoportable, o el olor es insoportable, o el mismo manejo que tiene el dispositivo hace que eso no ocurra? Mira, Manuela, pues esa pregunta siempre nos la hacen en los lugares y es muy bacano poder responder que el dispositivo, como está diseñado, porque ha sido una estrategia de un prototipado en cuanto al mezclado, a la sí. ventilación. Aquí, como pueden ver, este tubo, que es el eje principal del dispositivo, está perforado. Sí. Y lo que está haciendo es introducir aire desde abajo a la composta. ¿Para qué es este aire? Para evitar excesos de humedad. ¿Por qué los excesos de humedad? Porque estos son los que generan lixiviados, que son estos residuos feos de líquidos que vemos en los camiones cuando pasan con la basura que chorrean, sí. Sí. que es horrible. Esos líquidos son los que generan olores y pueden atraer moscas o otro tipo de insectos. El sistema, como está ventilado, pues ayuda a que eso no se pase. Y lo otro es que el biopreparado, que es esa mezcla que nosotros hablamos, tiene cal, tiene aserrín, tiene microorganismos, elementos que ayudan a mitigar ese exceso de humedad. El volteo hace que ese calor se extienda, se eleven sí. las temperaturas, pero entonces olores y líquidos no generamos. Perfecto. Y además de eso, ya para ir finalizando, ¿hay algún mantenimiento que cada tanto se debe hacer? Sí, es muy buena tu pregunta, Luisa. Mira, nosotros cuando hacemos esa capacitación con las personas, les hablamos del producto en cuanto a que hay que cargarlo cada semana con el biopreparado. O sea, yo empiezo el lunes y el viernes hay que recargar acá con el biopreparado. Y asimismo hay que introducir microorganismos en líquido por la válvula acá del frente, sí. que va a ayudar a humectar y a manejar la humedad. Y otro tema que ya es mecánico es que esto tiene unas, pues es un término muy coloquial y muy de acá, chumaceras, sí. que sí. son unos ejes, unas balineras sí. con las que rota esto, hay que estarlas aceitando. También cada 3 meses hay que aceitarlas porque ellas van generando cierta fricción. Muy esto bien. Es como los cuidados. Él estaba hecho para la intemperie, uh-huh. o sea, no tiene que estar bajo cubierta. Es básicamente pues como los cuidados. Igual nosotros ya más o menos alrededor de los 2-3 años hay que hacerle cierto mantenimiento en la lámina. Y están ahí con la asesoría de eso. Sí, el acompañamiento. Bueno, es tu oportunidad, es tu emprendimiento, para que en las cámaras pues invites a las personas a que con esto podamos aportarle al medio ambiente, que apoyemos un emprendimiento y más cuando es de acá de la tierrita. Adelante. Bueno, no, decir que CompostPet tiene un eslogan que es muy sencillo y dice, más verde, más saludable, más amable. Más verde porque transformamos esos residuos en abonos útiles para la jardinería. Más saludable porque eliminamos patógenos y nos ayuda a todos. Y más amable porque creamos educación y cultura ciudadana. Es un proyecto que su fin principal es la educación ciudadana. Entender que no existe el concepto de basura. Que todos son elementos que se pueden transformar, sean compost, sean reciclaje o sean reutilización. Me encanta, Juan Pablo, redes sociales, página web, teléfono, si tienes alguno para que compartas con esas personas que sí, de pronto pues no se pueden conectar a través de las redes sociales. Sí, la página es www.compostpet.com. Compost con final T, pet,
compostpet.com.co, sí, es la página web, Instagram compostpet, @compostpet, y Facebook también @compostpet. Esas son nuestras redes. Y celulares está el 310-389-3592. Maravilloso. Wow. Es básicamente. Muchas gracias, muchas gracias por estar acá, gracias por emprender, gracias por ayudar al medio ambiente, gracias por la oportunidad de venir a explicar cómo podemos hacerlo, que sean muchas las unidades residenciales, que sean muchos los espacios verdes que podamos incluir este tipo de dispositivos para que ayudemos, porque de alguna forma tenemos que empezar a sumar y no a restar. Bienvenido por acá. Claro. Listo. Gracias a Juan Pablo. Se puede quedar por acá un ratico mirando qué es lo que está, todo el ratico que quiera, hasta las 7 de la noche. Listo. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y regresamos con más porque vamos a hablar sobre el buceo, la meditación, cómo hacerlo conscientemente. No se muevan, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Y por acá ya tenemos a nuestro segundo invitado que nos va a hablar de Mindful Diving o buceo consciente, de manera consciente. ¿De qué se trata esto? Pues aquí estábamos hablando antes de comenzar y Manuela dice, yo lo quiero hacer, esto me parece muy interesante. No tenemos mar aquí, pero muchas personas ahora que se abrieron las puertas de los aeropuertos y que todo el mundo está queriendo mar, playa, pues todo el mundo está interesado en este tema y por eso nos está acompañando. Entonces, Juan Manuel Guzmán, buzo, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muy buenos días, Luisa, muy buenos días, Manuela. Nada, con la mejor energía aquí y después de ese amanecer, creo que excelente, no sé si lo vieron. Sí, sí, tuve estos la oportunidad días de verlo y Medellín nos está dando, el área metropolitana, Antioquia nos está dando unos amaneceres y atardeceres espectaculares. Totalmente. Juan Manuel, entonces, las personas van a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así que Mindful Diving? O sea, ¿qué significa esto? Bueno, el Mindful Diving o buceo consciente no es más sino que entender que vamos a entrar en un ecosistema que no es el de nosotros y que tenemos que tratar de mitigar como el impacto que causamos, ¿no? El Mindful también tiene que ver con la meditación y el buceo es más que todo una meditación activa. En el momento que entramos sentimos esa paz, esa relajación, entonces es como tratar de articular la paz que nos da tratando de generar el menor impacto posible a un ecosistema donde no pertenecemos. Me encanta y más, yo no he buceado, aquí se los digo, y de alguna manera uno ve las películas, escucha los sonidos del mar y uno dice, wow, qué tranquilidad la que te debe regalar, digamos, ese ecosistema, esos colores, ese sonido, cómo empiezan entonces ustedes a mezclar de verdad este tema y a verlo como una forma de meditar y de hacer esta práctica conscientemente y que trae todos sus beneficios. Bueno, por el mismo hecho de lo que tú dices, la paz y la tranquilidad que se siente bajo el agua, los sonidos, entras en un contacto con tu respiración mucho más íntimo porque es lo que realmente estás escuchando, ¿no? La respiración. Entonces esa paz y esa tranquilidad te hace que estés en una meditación activa. Aparte de eso, estás viendo cosas que generalmente uno no ve. Sí. Entonces eso hace que sea muy bonita la experiencia. Muy bien, ahí estamos viendo algunas imágenes de las experiencias que pues has podido tener la oportunidad de poder explorar estos mares y este espectáculo de azul que solo se encuentra aquí en Colombia y aquí pues muchas veces pues en San Andrés pues sabemos que en este momento sigue muy afectado por el huracán, pero bueno, la oportunidad de poder hacerlo. ¿Quiénes podrían hacer este tipo de actividad? Manuela, lo bonito de esto es que lo pueden hacer desde niños de 10 años hasta adultos ya mayores. Tengo amigos de 65 años que todavía lo practican y que estoy seguro que si se mantienen en forma lo pueden hacer un tiempo más. Pero digamos, Luisa lo decía, yo nunca he buceado en la vida, o sea, no tengo ni idea, pues sé nadar con mi nadadito de perro, ahí lo hago, ¿cierto? Pero las personas que no tienen y que tienen miedo posiblemente al mar, ¿qué pasa ahí? No, y ahora que mencionabas el tema de la respiración, yo creo que el mismo miedo te acelera y te vuelve como
No tengo ni idea cómo voy a respirar, me voy a sentir ahogada. ¿Cómo empiezan ustedes también a enseñarle a esas nuevas personas que quieren conocer las profundidades del mar? Bueno, en un principio lo que se le hace es como mostrarles cómo se hace, ¿no? Sí. De que se van a encontrar con, pues, empezando por la respiración bucal. Entonces, respiran por la boca, como ese manejo de la ansiedad, porque a fin de cuentas, en el momento en que empiezas a descender y miras hacia arriba, tienes un montón de agua encima y eso puede generar mucha ansiedad. Sí. Pero generalmente también da mucha paz. Entonces, es como que decirle a las personas como que generalmente es preferible que abracen ese miedo que están sintiendo y que empiecen a disfrutar de lo que realmente vale la pena, que es ver todas esas cosas. Muy bien. ¿Las clases o el proceso que tienen ustedes lo hacen directamente en el mar o lo hacen en alguna parte aquí en Medellín? ¿O cómo es el proceso para que las personas se entiendan? Para certificarse, ¿sí?, en un principio se puede hacer desde Medellín, se puede hacer en piscina, ciertas uh-huh. habilidades. Pero para ya el certificado como tal, sí hay que ir al mar. Hay que ir al mar y terminarlo, hay que bucear, pues el buceo es en el mar, entonces sí, claro. hay que ir al mar, así sí. La comunicación cuando ya uno está adentro y necesita algo, ¿cómo es ese tema también de entrenamiento? Porque cuando están abajo y pasa algo, de pronto entran en shock y dicen, no tengo ni idea ni siquiera las señales que me habían enseñado. Total. Siempre tienen una persona ahí acompañándolos, pendientes, porque muchas personas también van a decir, y si me falta el aire, qué miedo, ¿realmente voy a tragar agua o qué pasa con ese sistema? Totalmente, pero bueno, siempre hay una persona, generalmente hay una persona que está como pendiente de todo el proceso. Yo siempre he dicho que yo bajo el agua hablo chino, hablo alemán, hablo de todo, porque las señales son las mismas y son universales, ¿no? Sí. Como que el que estás bien, que si algo anda mal. Entonces, lo importante es que esa persona recuerde y por eso se hace como una especie de curso antes para que siempre lo tenga presente. Como yo no lo he hecho, yo estaba haciendo las preguntas bobitas. Okay. ¿Cierto, Manu? Porque yo sé que muchos de los televidentes también están diciendo, me encantaría, no tengo ni idea, pero qué bueno también empezar a hablar como de las cosas así simples. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué experiencias han podido tener ustedes con estos cursos y con este tipo de actividades? Esas personas que han podido evidenciar y que ustedes han tenido la oportunidad de tenerlas y cómo las han transformado de pronto, o cómo se han podido llevar algo tan gratificante que regresan o invitan a otras personas. ¿Qué historias tienes de pronto que nos puedas compartir? Mira, cuando uno se convierte en un buzo profesional, una de las mayores satisfacciones es ver cómo la gente vence sus miedos, ¿no? Sí. Cómo en un principio están que no pueden, que sienten que no pueden, y después de un proceso de acompañamiento y todo esto, lo hacen y salen felices y dicen, bueno, yo quiero dedicarme a esto también en mi vida, o lo quiero tener como hobby, o como deporte, o como estilo de vida. Sí. El buceo cambia vidas. En definitiva, conozco muchas personas que les ha cambiado la vida bucear, incluyéndome. Entonces, eso, yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Como ver cómo las personas rompen esa barrera y van más allá y logran vencer esos miedos. Juan Manuel, pues yo soy mamá y siempre pienso en hacer las cosas también con mi hijo. Uh-huh. También se puede, digamos que un grupo familiar acercarse a ustedes y decir, yo quiero este plan, pero en familia, y comenzar, ¿a partir de qué edad se puede inscribir o el niño sí. tomar como el...? Un niño puede tomar clases desde los 10 años, uh-huh. o sea, puede certificarse desde los 10 años. Conozco muchos papás y muchas mamás que van con sus hijos a bucear y me parece un plan increíble porque lo van a poder hacer hasta viejitos inclusive, por lo que te digo, o sea, el rango de edad que uno puede bucear es hasta que el cuerpo dé. Muy bien, ¿en qué mares tienen esa experiencia? ¿A qué lugares ustedes pues viajan y lo tienen? ¿Cuál es lo que se encuentran? Porque no solamente es la experiencia de poder estar allí en el mar, sino todo lo que pasa alrededor de esto. Claro, hablemos de Colombia en particular. ¿Sí? Y es que Colombia tiene una diversidad que tiene Pacífico y Caribe, entonces sí. esto nos da una posibilidad y un abanico de lugares donde bucear y diferentes tipos de complejidad al bucear, ¿no? Está el Pacífico, donde te pueden rodear en la isla de Malpelo hasta 300 tiburones, muy bien. Que eso te inyecta como un shot de adrenalina y que no, te hace sentir muy bien. No, divino ese shot de adrenalina, me encanta y ese shot. Está toda una aventura. Un poco el Caribe, que es un poco más tranquilo, pero que está lleno de color y que es increíble. Hay como clases donde uno diga, pues voy al principio, no sé, 5 clases, 6 clases teóricas, donde te hablen inclusive de los animales peligrosos que jamás se te ocurra tocar. Exacto. ¿De alguna manera? Sí, sí.
Es un proceso, es un proceso, entonces te enseñan en las clases, hay exámenes, hay que estudiar una cartilla, un libro, y después sigue en la parte de mar, donde se complementa todo eso que ya estudiaste previamente. El respeto por ese ecosistema, el respeto por lo que vemos en el mar, el respeto también por lo que estamos viviendo, sintiendo en ese momento cuando estamos allí sumergidos, y también la otra parte que ustedes sí pude evidenciar a través de tus redes sociales, y es cómo también podemos ayudar, porque hay muchas personas que siguen botando muchísima basura y ustedes hacen de alguna forma algunos encuentros para poder sacar esa basura, y no es solamente el hecho de bucear y que sea un entretenimiento para eso o la meditación consciente como es el tema que estamos abordando hoy, sino cómo también podemos aportar si estudiamos esto, si nos capacitamos, cómo ayudamos también. Sí, una de mis banderas es lo que tú dices, el respeto. Yo pienso que para querer algo en la vida hay que respetarlo primero y hay que conocerlo primero. Es un poco cliché, pero en realidad mostrarle al mundo ese tipo de experiencias y el mar como tal, y también el deterioro, ¿no? Porque hay que hablar también de lo malo, de cómo se ha venido deteriorando. Mostrárselo ayuda a que la gente entre como un poco más en conciencia. Se puede ayudar de muchas maneras. Yo digo que siempre hay que ser buzos 24/7, ¿no? No necesitamos estar en el mar para poder aportar. Desde casa podemos reciclar, disminuir nuestra huella de carbono, disminuir nuestro uso de plásticos de un solo uso, y así también en colectivo, a pertenecer a ONG, apoyar ONG, a ser parte de limpiezas submarinas, todo eso, y involucrarse, más que todo, desde la ciudad, que no quiere decir que porque estemos lejos tenemos que ser indiferentes. Juan Manuel, de pronto personas con problemas respiratorios tienen alguna dificultad para practicar. Depende de la patología, por decirlo de alguna manera. Yo soy asmático y lo practico con completa normalidad. Problema. Sí, lo que hay que tener en cuenta es pues el diagnóstico, y aparte de eso, como tener en cuenta, pues yo no voy a irme a bucear con una crisis de asma reciente, porque sé que estoy todavía afectado. Pero en realidad es como depende de la enfermedad que sea. Muy bien, ¿qué tal si nos explicas cuáles son las etapas en las que ustedes realizan este curso o esta experiencia para poder llegar ya después a ese buceo consciente, a esa meditación activa que estábamos hablando? ¿Qué es lo primero que pasa, lo segundo, lo tercero, para después llegar a ese punto? Bueno, lo primero que haces es el curso, ¿no? Como leer, estudiar, como entender, conocer, y después de ahí, en el curso, el primer curso, por decirlo, el básico, te enseñas cómo estar bajo el agua, ¿cierto? Después de ahí lo que aprendes es cómo disminuir tu impacto bajo el agua. Okay. Porque, con lo que te digo, entramos a un ecosistema que no es el de nosotros y podemos dañar corales, impactar el fondo marino. Entonces, como que a medida del refuerzo de las habilidades como buzo, te ayuda a disminuir el impacto. Y después de que ya lo logras hacer de manera mecánica, ya te concentras más como en el recorrido, como en la respiración, como en esa meditación, porque ya sabes que lo demás, o sea, como que extrapolas. Entonces ya simplemente lo haces de manera más consciente. Juan Manuel, el vestuario es importante, que hay que tener en cuenta, que no debe faltar. Ustedes, digamos, que acompañan también en esa asesoría o prestan todos los implementos necesarios. Sí, generalmente cuando uno empieza puede rentar todos los equipos, ¿cierto? Es importante tenerlos, es importante que sean de buena calidad para evitar pues inconvenientes o emergencias bajo el agua. Y ya después de ahí, cuando empiezas o te adentras un poco más en el mundo, ya empiezas a adquirir los tuyos, ¿no? Como los propios para sentirte más, haya más comodidad y haya mayor seguridad bajo el agua. Muy bien. Nos preguntan también en este momento que cuánto dura el aire del tanque. Depende del consumo que tenga la persona, y ya va a depender de muchos factores, inclusive el emocional. Exacto. Si la persona es grande y tiene un mayor consumo de energía, la energía es un patrimonio muy, muy importante para el buzo, entonces depende. Yo he visto personas que en 20 minutos ya lo acaban. Pero yo quiero entender eso, ¿por qué la parte emocional ahí tan importante? Mira, la ansiedad, por ejemplo, el susto que uno tenga y está respirando. Exacto. Y no solo eso, si vienes con un problema de casa, de pronto te puede, es una variable que te puede influir en el consumo del aire. Eso yo lo he vivido y lo he visto en otras personas, entonces hay muchos factores, muchas variables que pueden influir en ese consumo del aire. Yo puedo bucear 100 minutos con un tanque y hay gente que en 20 minutos se lo...
importante eso, eso. Bueno, ¿cuál es la invitación? ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde? Ve, contame esas imágenes, ¿de dónde son? Esas imágenes, esa en particular es de la isla de Malpelo. Okay. Esa es de la isla de Malpelo. Eso es uno de los mejores sitios en el mundo para bucear. Ve, los peces, no hablamos de eso. O sea, ¿qué se encuentra ahí? ¿Qué diversidad se puede como aprovechar? Además, porque siento, y lo hablaba ahorita con una compañera, y es que ellos también son muy curiosos, entonces uno ve muy ajeno el tema de los peces y de estos animales que uno se puede encontrar y uno como también puede interactuar con ellos responsablemente. Total, bueno, en principio es no tocarlos, ¿no? Sí, es como mirar y no tocar es respetar. Ok. Entonces, hay muchos y uno aprende con el tiempo a reconocer el comportamiento de los animales bajo el agua. Entonces, hay unos que se ven y se van y hay otros que sí lo acompañan a uno durante la inmersión. Es lo mismo, hay tiburones que son más curiosos y de pronto se te vienen más acá y hay otros que apenas lo ven a uno. Entonces eso, uno aprende el comportamiento de los animales y aprende a bucear con ellos. Te digo pues que yo a eso, cuando tuve la oportunidad del buceo, yo lo hice fue en Australia, sí, en Cairns, en la Gran Barrera de Coral. Y además, para mí, exacto, Australia pues está así de tiburones. Entonces yo lo único que pensaba era, Dios mío, por favor, que no se aparezca un tiburón, por favor, no. Y claro, encontré, pues pasó un baby shark, o sea, pasó un tiburón bebé, sí. Y yo dije, viene la mamá, Dios mío, ¿qué es esto? Pero entonces ese enfrentarse a ese tipo de miedos que yo no tengo ni idea porque le tengo pavor pues a ellos porque nunca tuve una experiencia o nada, claro, lo que uno ve también a través de las historias de eso, pero de las películas, pero también es enfrentarse a eso y qué rico poderlo hacer y entender que ese es su espacio y cómo uno puede respetar y mantener esa distancia con eso. Entonces, ¿cómo podemos conseguir más información? ¿Cómo podemos invitar a las personas a que vivan esta experiencia? Pues Manuela, desde mis redes pueden encontrar información, yo siempre estoy como abierto a recomendar, a brindar toda la información y todo el conocimiento que he podido adquirir durante este tiempo que he sido buzo. Y lo que yo le digo a la gente, lo importante es que lo haga, ¿no? Si está, y que lo haga de manera segura. Si va a ir a San Andrés, que busque una escuela y que lo puede buscar por internet perfectamente, donde lo puede hacer de manera segura. Sí. Juan Manuel, qué rico haberte tenido acá en Mi Parque, Tu Casa, es tu casa. Te esperamos por aquí nuevamente, compartiéndonos de estas experiencias conscientes a la hora de bucear. Encantada gracias. De tenerte por acá. Mil gracias a ustedes por tenerme aquí. Muy bien, ahí ya tenemos la experiencia. Tienen la invitación, ya ella se la hizo al novio. Bueno, hay que esperar pues a ver si nos vamos pues a tener esta experiencia, porque qué rico poder hacer esta meditación activa. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa. Regresamos con más porque tenemos que seguir hablando, porque hoy vamos a hacer ejercicio. Les voy a enseñar cómo hacer ejercicio para toda esta parte de la cadera, para el glúteo, responsablemente. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Aquí estábamos muertas de la risa, Manuela y yo, porque me estaba gozando, porque yo dije, voy a hacer las preguntas bobitas, pero es que es real. O sea, cuando no haces o no has tenido esta experiencia, tienes un montón de dudas. Y yo sé que, así como yo, ustedes también tenían un montón de dudas. Obviamente, las personas que no han buceado en su vida. Pero no son preguntas bobitas, son preguntas que son necesarias para poder que la gente también entienda de qué se trata eso, esa experiencia. Vea, si usted puede hacerse el ahorrito para hacer esa experiencia, les digo que es algo maravilloso, porque usted está allí con sus pensamientos y ese wow, ya. Y no es como que, Dios mío, yo con yo, como se dice por ahí. Genial. Bien, ahorita les decía que les voy a enseñar hoy con un profesor, con un entrenador, con Juanes Ochoa, sobre el tema de hacer el entrenamiento para los glúteos. Las mujeres nos preocupamos bastante porque estas caderas estén firmes, que cómo las aumento, qué hago pues para tenerlas tonificadas. ¿Sabes qué me parece muy interesante de esta nota, Manu, que hiciste con el entrenador? Es que muchas veces pensamos es que es solamente las piernas, la cadera, y nos olvidamos de fortalecer la parte lumbar, que exacto, es fundamental cuidarla y mantenerla fuertecita porque hace parte como del equilibrio de todo este cuerpecito. Pues ahí Manuela nos explica en compañía del entrenador cómo se debe hacer responsablemente. Hoy realizaremos una rutina para toda la zona de la cadera.
Manu, es muy importante tener en cuenta que para hacer trabajos de glúteo se debe tener muy fuerte la zona lumbar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Los músculos de la zona lumbar vienen o están muy involucrados en el fortalecimiento o en la activación glútea. Si tú no tienes fuerza lumbar, es muy difícil que actives el glúteo. Y toda la carga que quieras que reciba el glúteo la van a recibir las lumbares. Por eso muchas veces cuando estamos haciendo trabajos de glúteo, entre comillas, terminamos más fatigados de la zona lumbar que de la zona glútea. Entonces vamos a hacer trabajos que permitan activar la zona lumbar, pero que nos trabaje en el glúteo, ¿vale? Perfecto, y eso vamos. Se trabaja con muchas, hay que tener en cuenta, muchas repeticiones. Al cerebro se le olvida que ese grupo muscular existe. Y la única forma de recordarlo es repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces vamos a comenzar. Manu, te vas a colocar la banda. Manuela lo va a hacer con banda. Yo lo voy a hacer sin banda, okay. Pero lo puedes hacer como quieras. Es más, mientras más próxima a la cadera esté la banda, menos resistencia va a haber. Ahí Manu lo va a hacer con una muy buena resistencia, porque ya sabemos que ella es deportista y tiene un glúteo fuerte. Pero si estás comenzando, la banda arriba. Okay. Te nos fuimos. Vamos con el ejercicio número uno. Muy bien, la abducción del glúteo. Entonces, tira el cuerpo hacia adelante, descarga todo el peso sobre la cadera que va a estar apoyada y va al lado. Repite, 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 repite. Es muy importante entender que la pierna que en realidad, o el glúteo que en realidad está trabajando, es el que está haciendo el apoyo, el que está soportando tu cuerpo. El otro tiene una activación, ¿sí? Pero en realidad el que está trabajando en este caso es este glúteo, no este. Más la activación lumbar, que es lo que le contaba ahora. Muy bien, Manu. Se puede hacer, obviamente, el mismo número de repeticiones por lado y lado. Ahora vamos a trabajar la extensión del glúteo, que es la pierna hacia atrás. Entonces tú te vas a parar ahí y yo lo voy a hacer de lado. Entonces va, okay. Atrás. La misma posición, descargas todo el peso sobre el glúteo y va, atrás. La idea es que esta rodilla no sobrepase esta, porque si la rodilla la sobrepasa, sobrepásala. Ella se va a impulsar y si se impulsa, pierde la tensión en el glúteo. Okay. Suéltate de allá. Si ella se suelta de allá, hay más activación del core, más exigencia para el glúteo, para las lumbares y para el abdomen. Si ella se apoya, hay igual un trabajo, pero no hay tanta exigencia a nivel glúteo ni a nivel lumbar. Súbete la banda a las rodillas. Y vamos a hacer una abducción con un squat o con una sentadilla al tiempo. Y lo vamos a hacer alternado. Okay. ¿Listo? Entonces comienza abajo. Tú haces 90 grados, yo hago 45. ¿Listo? Ahora vamos a cambiar. Tú vas a hacer 45 y yo hago 90. Abajo. Abajo. Mire que ahí hay una activación lumbar y glútea. ¿Listo? Va de lado. Sigue, Manu, que yo lo voy a mostrar de lado. Es muy importante tirar la cadera atrás. ¿Listo? Atrás la cadera. Atrás. Si tú tiras la rodilla hacia adelante, vas a hacer daño de rodilla, ¿sí? Y no va a haber activación glútea, que es lo que necesitamos. ¿Cuándo vemos los resultados? Y más las mujeres que buscamos ver esta zona tan tonificada. Los resultados se ven a través de la continuidad. Principio principal, valga la redundancia, del entrenamiento. Continuidad. Si no hay continuidad, no hay resultados. Muy bien, recuerden que si ustedes quieren repetir estos entrenamientos, estas cápsulas de ejercicio que estamos mostrándoles en Mi Parque Tu Casa, lo pueden hacer a través de www.telemedellin.tv. Allí está el micrositio de Mi Parque Tu Casa y con eso ustedes pueden repetir las veces que deseen todos los programas y estas cápsulas de ejercicio. Así es, Manu. Aquí en Mi Parque Tu Casa siempre los estamos invitando a crear hábitos saludables, a todo el tema de bienestar y de estilo de vida, digamos, enfocado a esa salud mental y física. Pero en Telemedellín tenemos también en nuestra parrilla un programa que me encanta que se llama Con Seguridad, todos los jueves a las 10 de la noche, que nos invita y nos regala herramientas como para tener esas herramientas para vivir en seguridad, no solamente en el trabajo, en el hogar, sino también en las calles de nuestra ciudad. Muy bien, hoy van a tener un tema supremamente interesante que nos compete a todos y es el proyecto de ley que pretendía imponer la cadena perpetua a violadores de niños, niñas y adolescentes. Las citas a las 10 de la noche.
noche con seguridad para que usted se apropie de este tema, algo que no puede ser ajeno porque tenemos que seguir protegiendo a nuestros menores. Esta es la invitación. Cadena perpetua para abusadores de niños, niñas y adolescentes. Consideraciones y las implicaciones a nivel justicia que traerá en materia legal. La cadena perpetua lo que busca es condenar a los asesinos y abusadores de niños, niñas y adolescentes en Colombia a una pena privativa de la libertad durante todo el resto de su vida. Este jueves a las 10 de la noche en Conseguridad, por Telemedellín, Aquí Te Ves. Así que bien conectaditos hoy con toda la programación de Telemedellín, pero en especial con seguridad a las 10 de la noche. Así es, nosotros tenemos una cita mañana a las 9:35 de la mañana para que se conecten con el bienestar, para que se conecten con este parque tan bonito. Seguimos acompañando a todas esas personas que aún no pueden salir de casa o que quizás están en las clínicas. Los seguimos apoyando y entreteniendo para que ustedes se sientan bien apachachados por nosotros. Entonces recuerden, 9:35, Mi Parque, Tu Casa, de lunes a viernes aquí en Telemedellín. Así como esa frase del día con la que comenzamos hoy, abraza, sonríe, trabaja, sueña y así vas a conseguir todos esos sueños que tienes. Un abrazo, gracias por conectarse. Chao, chao.